El gobierno regional ha convocado a todos los alcaldes de la región La Libertad y ha hecho un convenio interinstitucional donde nos cede la unidad ejecutora, o sea, nos transfiere a la unidad ejecutora, ¿no? Para que nosotros seamos los que asumamos la responsabilidad de hacer los expedientes técnicos, de hacer las gestiones ante la Autoridad Nacional de la Reconstrucción y poder, pues, comenzar a hacer nuestros proyectos. Hay una tergiversación, creo que la gente piensa que ya el gobierno regional nos va a transferir el dinero. No. Claro, el convenio es claro, cambio de unidad ejecutora. Nos transfieren esos proyectos que estaban a nombre del gobierno regional, lo están transfiriendo a los municipios para que sean ellos los encargados de gestionar sus presupuestos ante la Autoridad Nacional de la Reconstrucción. Eso es lo que tengo claro. No dice que nos van a transferir un dinero, sino dice que nos transfieren la unidad ejecutora a nombre de los municipios en los proyectos que han sido considerados en la lista de la reconstrucción. He escuchado que este convenio el día de hoy se está elevando al gobierno central y mañana se estaría publicando ya en el Diario Oficial El Peruano. Precisamente hoy día creo que era la reunión en la PCM donde se iba a acordar los cambios, porque por ejemplo en el caso mío hemos estado gestionando ya hace buen tiempo, hemos presentado los expedientes técnicos ante la Autoridad Nacional de la Reconstrucción y solicitando el cambio de unidad ejecutora. O sea, nosotros ya hemos avanzado en esto, ¿no? Nosotros es que ya tenemos los expedientes hechos, están presentados en Lima y habíamos solicitado que por nuestra propia cuenta de que esta unidad ejecutora cambie. Con este documento que nos han hecho el gobierno regional, prácticamente ya ahora es un documento más que puedo adjuntar sustentando el porqué del cambio de la unidad ejecutora. Entonces eso nos va a ayudar a los gobiernos locales. Alcalde, en este caso, ¿cuánto le han destinado, cuánto sería el presupuesto considerado para ustedes cuando llegue? Bueno, en el caso de lo que es por comunidad ejecutora del gobierno regional, había un proyecto que era de un mejoramiento de una vía que es la avenida escolar por un monto estimado de 821 mil soles. Sin embargo, cuando nosotros hemos hecho el expediente técnico, ese monto cambia, ya llega a 1.5 millones, ¿no? Y el expediente técnico está por un 1.5 millones, ya estamos gestionando no 820 mil, sino estamos gestionando el 1.5 millones que es para este tramo de Chocope. Entonces, esos montos que están ahí en la lista son montos referenciales, no son montos definitivos, y que se sustentan con el expediente técnico que uno presente. Esos montos pueden cambiar, o de repente bajar o disminuir o ser igual, o en todo caso pueden variar su monto de acuerdo a los daños que puedan haber pasado en la zona, ¿no? La única obra considerada entonces para Chocope, ¿no hay otro más? No, tenemos colegios Nazareno, tenemos colegio Cajanleque, tenemos un CEPRO, ahí tenemos algunas calles que son locales, que son ya están a nuestro como unidad ejecutora de la municipalidad, pero las unidades ejecutoras de los colegios es el MINEDU, ¿no? El Ministerio de Educación. Entonces hay cosas, por ejemplo, también estamos pidiendo nosotros, hemos presentado un expediente técnico del colegio Nazareno. Es un expediente que figura, en el plan de reconstrucción figura 3 millones. Sin embargo, nosotros en los trámites que hemos hecho, en las gestiones que venimos realizando ante el MINEDU para poder gestionar nuestros proyectos, este expediente técnico del Jesús Nazareno, el colegio de Chocope, llega a un monto de 9.700.000. ¿Por qué dirán? O sea, ¿por qué se ha triplicado el monto? ¿Por qué? Porque este colegio, cuando hicieron el expediente técnico, lo hicieron mal. No enfocaron, el verdadero objetivo del centro educativo. No tuvo un diseño acorde con las expectativas educativas. Sin embargo, este expediente ha aumentado. ¿Por qué? Básicamente porque tiene más de 500 alumnos, hay una proyección de crecimiento, así como se habla de que este colegio tiene ahora un horario completo de jornada completa hasta las 3:30. Entonces necesita un comedor, necesita cocina, o sea, todo eso no tenía este colegio. Con la evaluadora del Ministerio de Educación se ha aprobado ya el expediente por, como le digo, 9.700.000, y ahora estamos pidiendo nosotros el cambio de la unidad ejecutora, porque estaba como unidad ejecutora en la reconstrucción por el Ministerio de Educación. Estamos pidiendo nosotros, porque nosotros somos unidad ejecutora dentro de los que han elaborado el perfil y expediente técnico. En eso estamos, como le digo, hay chat. Se han hecho tantas líneas paralelas que a nosotros un poco nos impiden gestionar libremente los proyectos, ¿no? Por ejemplo, tengo dos calles que se han considerado en la reconstrucción que están dentro de un SNIP de un proyecto que estamos gestionando en Lima por 4.5 millones. Entonces, esos 4.5 millones se ven cruzados por 200.000 soles. Esperemos que no sea una barrera burocrática y no nos permita gestionar. Parece que esto del tema de la reconstrucción nos en muchos casos ha originado favorablemente a otro para otra obstrucción. En el caso de otra obstrucción,
Porque si tiene un proyecto, o sea, ¿qué hubiese hecho la reconstrucción? Si encontraba que tenemos 3-4 calles que están involucradas o en mal estado, y yo tengo un perfil amplio o un proyecto amplio, hubiesen hecho que todo el perfil se haga, ¿no? Caso otros distritos en la provincia, por ejemplo, se está probando algunos proyectos por reconstrucción a asfalto, cuando esas carreteras nunca han tenido asfalto. Entonces, como que para unos sí, para otros no. Como que no ha habido un buen control y prácticamente se ha un poco degenerado. Y supongo que eso es la preocupación del Estado, y por eso de repente hay entrampamientos y hay de repente algunos problemas que no permiten que sea con fluidez se den los presupuestos, ¿no?